parece que a usted le veo con cara conocida. ¿Usted no es el hijo de don Mario, el fabricante de charango? Sí, él era mi papá. Él me lo hizo hace 15 años este charango y lo tengo como recuerdo. Murió en el terremoto, ¿no? ¿Cómo se llama? Yo soy Willy. ¿Está llegando del extranjero? Sí, estoy llegando de los Estados Unidos. Yo tengo mis hijos en Madrid. Son profesionales y trabajan de todo. Ya estamos llegando. Canosito, ya habías estado. Así es, pues, tita, los años no pasan en vano. ¡Carolina! Y la casa, todo. ¡Carolina! Dime, Madrid. Mira quién ha llegado. ¡Carolina! No puedo creer, Willy. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? ¿Cuántos años sin tener noticias tuyas, Willy? Así es, pues, tita. ¿Tú? ¿Qué crees? Mira, ya han pasado 9 años desde el terremoto. Pero, vamos, pues, pongamos las cosas. ¿Está Willy en su lugar? ¡Ay, sí! Willy, tu cuarto. Mira qué tan lindo. Yo lo cuido, pues no dejo que nadie entre. Todo está igualito, así como lo dejaste. Así es, ya. Ay, qué bien, sí, en la sillita nomás. Qué bonito está todo. Calor, qué emoción, ¿no? He sentido de volverte a ver, hijito. De tanto tiempo. Años, ¿no, Madrina? Sí, años. Sí. Además, ni nos escribía este. Muy largo, pues, tía. Tía, quiero pedirte un favor. Dime. Quiero ir a ver el taller de mi papá. Ay, hijo. Te daré, pues, la llave. Pero está un desastre. No importa, tía. Ya lo quiero ver. Carolina, años que no te veo. Mira cómo son las cosas. Yo sin los días acabo de volver igual de allá, de Estados Unidos, te cuento. ¿Sí? Sí. Aquí está la llave. Chiquita, ¿no? Cuidado que la pierdas. No, tía. ¿Me acompañas? Claro, vamos. Ah, tía, un favorcito. Mira, estos son todos mis ahorros. Quiero pedirte, quiero confiártelos, quiero que me los guardes, por favor. Claro que sí, hijito, claro. Tiempo, ¿no? Yo te lo guardo. En esta casa no se pierde nada. Muchas gracias. Vamos, vamos. Ya. Cuídate, hijita. Sí, madre.
¿Estás bien? Es como si no hubiera pasado un solo día aquí. Se lo recuerdo mucho a don Mario. Tú eras chiquita. ¿Cuántos años tenías cuando hubo el terremoto? Mira, no tendría más que 12 o 13 años. Este terremoto nos jodió a todos. Mató a mi mamá, a mi abuelita. Mi padre sobrevivió, pero no aguantó y se fue a los Estados Unidos. Yo me quedé con mi tía y después me fui detrás de mi papá. ¿Por qué volviste de los Estados Unidos? Volví porque esa ya no vivía para nadie. Sí, mi madrina me dijo que te fuiste detrás de tu papá. Sí, es verdad. ¿Y lo encontraste? ¿Cómo estaba? Mal. Muy mal, jodido. Muy solo, sobre todo muy solo, ¿no? Pucha, qué pena. Pero, ¿por qué no lo trajiste de vuelta? Sí, lo traje. Espera un ratito. Soñaba anoche, ¿no, tía? Sí, pues. A ver, ojalá que esté. Claro, no como se añada. Sal, romale, fucheta, uva mara, sose, achela. Pero como bacalaoita. Y a ver, con cuchara, mira. Cómo te gustaba. Buenísima, tía. Con la agüita. Buenas. Sí, señor. He visto un letrerito que dice hoy Jacalagua. Sí, sí. Por favor, un platito. Claro que sí. Siempre. Bien amable. ¿Y de tomar qué se va a servir? Otra pastilla. ¿Y una chiquita? Está bien. Una galita pequeña, por favor. Bien, cómo no. Buenas. ¿Qué tal? ¿Sabes lo que es esto? Son maderas finísimas. Son las maderas de mi viejo. ¿No sabes la maravilla que se puede hacer con esto? Que tiene más de 50 años secas. ¡Uy! Incrustaciones para charango. ¡Qué maravilla! Cuerdas, clavijas, puentes, nácar para incrustaciones. ¿Qué estás haciendo? No, el formón no se agarra así, Carolina. No se agarra así. Carolina, ven pues, hija. Estoy a medio cocinar, acompáñame. Te late sabitas. Ella, madrina. Madrina, tengo que hablar contigo. ¿Qué ha pasado? He venido a recoger los papeles de la casa. Esos papeles están bien guardados. Así tal cual me dejó tu mamá. Mi comadre antes de... Dios mío. Pero cualquier cosa, me avisas y yo agarro mis cuatro kepis y me voy a Cochabamba. Lo que pasa es que estoy pensando en venderla.
¿Vas a vender la casa? Bueno, es tu casa. Puedes hacer con ella también lo que quieras. Pero te confieso que me va a dar harta pena. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Dígame. He vuelto por el platito de esta mañana, la lagüita. Ah, ya no me queda. Pero he cocinado otra cosita. ¿Desea servirse? Claro. Tiene manos muy divinas usted para la cocina. Gracias. Pase, pues. Tome asiento. Gracias. Ahorita le sirvo. A ver si le gusta. Gracias, gracias. Le estoy trayendo un ajicito de pollo. ¡Oh! ¡Qué exquisito! No se vaya, por favor, siéntese. Acompáñeme, por favor. Eso es, gracias. Perdone, ¿cuál es su gracia? ¿Mi gracia? Sí. ¿Será pues que sé cocinar? No. Perdone, ¿cuál es su nombre? Ah, Lucy. Lucy, qué hermoso nombre. Sí, gracias. Mire, Lucy, he estado observándole esta mañana y hoy también cuando me estaba atendiendo que sus manos tienen una señal de prosperidad. ¿Mis manos? Sí, hay una señal de fortuna, de riqueza, de amor. Permítame. No, tranquila, por favor. No la lee. Mire, usted tiene aquí en su mano marcada el destino de fortuna, de riqueza, bienestar, salud, todas esas cosas. Pero permítame presentarme, soy el profesor Puma, astrólogo, cartomántico, romántico, quiromántico, para servirla a usted, señora. ¿Hay fortuna? Sí. Ay, no le creo mucho. Más bien, hoy día ha venido mi ahijada y me ha pedido la casa. Y no sé qué hacer. ¿Cómo? ¿La casa no es suya? No, ¿qué pues? Es de mi comadre. Ella murió en el terremoto. Qué pena. Y ahora ha venido su hija y quiere vender la casa, imagínese. ¿Pero por qué no se la compra? Ay, ¿qué pues? ¿De dónde? Si yo no tengo plata. Apenas me alcanza para vivir. Usted dice eso. Sin embargo, no se da cuenta que la fortuna está en sus manos. Claro, usted no se ha dado cuenta tanto tiempo porque nadie se lo ha dicho. Mire, como le digo, yo soy un especialista en esto. Y como ayer he llegado, me he instalado cerca del mercadito. Le rogaría, por favor, que me visite. Allá tengo el consultorio. ¿Qué le parece mañana a las 4? La voy a esperar. Por favor, visíteme. El futuro le tiene una gran sorpresa a usted. Pero sírvase, pues. Como el mayor gusto. Sí. Domingo 2, tradicional feria de Lucho. Lo mejor de la comida quileña. Música nuestra. Domingo 2, en la plaza principal. Ay. Tía. Qué cansancio. Todo caro en el mercado. ¿Cómo estás, tía? Ay, hijo, estoy bien preocupada. ¿Qué ha pasado? La Carolina me ha pedido la casa. Dice que la quiere vender. Ay, qué desgracia ser mujer sola, hijo. Esa... Me quedé pues, a vestir santos. Y todo por cuidar a tu abuelita. Ay, qué terrible. No tener un hombre que sea el respeto de esta casa. ¿Y te ha dicho cuánto pide por la casa? Ay, ni pensar, pues, ¿de dónde acaso tengo? No, si no tengo plata. ¿Cuándo más me va a alcanzar para alquilarme un cuartito en Cochabamba? Lucy, qué bien que ha venido. De saber que usted iba a venir, le iba a conseguir orquídeas. Ay, por favor. ¿Son para mí? ¿Para quién más? Qué bonitas, gracias. Me agrada que le guste. Lucy... Esa miel que me hizo probar usted
¿Aún todavía le queda? ¿La chiquita? Sí. Ay, pues, en la casa nos podemos servir. Bueno, a ver, terminamos la consulta. Y si usted me permite, yo le invito una jarrita. Bueno. A ver, dígame qué hace una... esa flor tan hermosa sin que nadie las llegue. Ay, don Puma, no exagere, pues. Ay, eso pasó hace mucho tiempo. Tuve un desengaño ya. A ver, cuénteme. Ay, pero no me jale la lengua, no me jale no, la lengua. No, al contrario, cuénteme. Me encanta escuchar historias. No sé. Mi hermana se casó. Uh-huh. Entonces yo me dediqué íntegramente a mi mamita. Ajá. Después ocurrió lo que usted ya sabe, el terremoto. Ah, sí. La pared del fondo de mi casa mató a mi hermana y a mi mamita. Qué pena, qué dolor. Mi cuñado Mario se puso tan triste, tan mal. Se fue. Se fue a los Estados Unidos. Se fue. Después le siguió mi sobrino Willy y me quedé sola. O sea que nunca se casó. No, nunca. Me he dedicado totalmente a mi sobrino Willy. Qué pena, realmente qué pena. Pero Lucy, ¿usted habla quechua? Claro, yo soy aiquileña. Lucy, a ver, ¿cómo se dice quién es mi papá? ¿Mi papá son? Pero no. ¡Ah! ¡Ay! Pero Lucy. ¡Ay, es de Puma! Lucy, volvamos a lo nuestro. A ver, usted me dijo que ha llegado su sobrina y que quiere venderle la casa. ¿Y por qué no se la compra? Es que no tengo ni un centavo para comprar. Eso lo veremos juntos. ¿Sabe qué, Lucy? Yo estuve por los Estados Unidos y allá me compré una maquinita. ¿Sí? Ya que duplica dinero. Sí. ¿De veras? Sí. Pero esto le estoy contando en confianza a usted. Que sea un secreto. Ay, claro. Con mucha calma. ¿Qué le parece? Sí. ¿Por casualidad usted no tuviera un billete? No. Bueno, no importa. Yo creo que... Aquí está. Bueno, son $100. Ni modo. Ay, qué platudo, don Puma. No, es una pequeña cosita, ¿no? Mire, doña Lucy. Quiero que usted lo haga. Esta máquina duplica el dinero. ¿Sí? Sí. A ver. Lo voy a enseñar. Mire, acá adentro, ¿ve algo? Nada. Nada. Acá adentro, nada. Nada. Por favor, observe. Quiero que usted coloque al lugar que está vacío. Ya. A este. A este lado. Perfecto, a cualquier lado. Aquí, paradito. No importa. Sí, perfecto. Ahora, ¿usted ha visto? Que uno de ellos está el dinero y que el otro no está. Sí. Ahora yo tengo unos líquidos muy especiales que son para duplicar el dinero. Primero abrimos esto, agarramos esto, mire, un poquito echamos ahí. Estoy algo nervioso, pero no importa. La cosa es que entra. Exacto, ahora sí. Lo tapamos, Lucy. Está. Bueno, como es una cantidad menor, son $100 solamente, esto va a tardar 5 minutos. A ver, puede controlar si usted tiene reloj o... Ahí tenemos, ¿no? Uh-huh. A ver. Excelente. 2, 3, 4, 5. Ya. Ahora quiero que usted vea a Lucy. ¿Ya? Por favor, abra cualquiera de los lados. $100. Excelente. Ahora, ¿el otro lado? $100? ¿Qué le ha pasado? A ver. Se ha duplicado el dinero. Igualitos, ¿no? Igualitos. Fíjese la serie, fíjese la firma. Claro, sí. Igualitos. Esito quería mostrar. Increíble. ¿Y así se duplica automáticamente? Así duplica.
¿Y esto puede funcionar también con sumas mayores? Con la cantidad que usted quiera. ¿De veras? 10 mil, 20 mil, 100 mil, un millón. ¿Con dólares, con dólares, euros, lo que usted quiera? Ay, yo quisiera... Sí. Ay, yo quisiera, pero no sé. No, dígame, dígame. No sé. Mire, mire, confíe en mí. Si usted trae 10 mil, va a sacar otros 10 mil, son 20 mil. Ponemos 20 mil, va a salir 40 mil. Ponemos un millón, va a salir 2 millones. La cantidad que usted quiera, Lucy. ¿Se puede? Adelante. Pasa por acá y... ¿No interrumpo nada? No, no, no. ¿Sigues con el charango? Ayer quedamos en que ibas a enseñar a... ¿Ayer? Ayer, sí. No estoy de humor para esas cosas ahora. No es nada contigo, pero... es por mi tía. Estoy preocupado porque... hasta ayer pensaba... pensaba invertir todos mis ahorros. Y... para que este taller funcione, pero... hoy día... ¿cuánto piensas pedir por la casa? Mira, yo creo que unos... unos 10 mil. No creo que cueste más. 10 mil. Tú sabes cómo está la situación ahora, ¿no? No es por nada, pero... difícil que te den 10 mil. No creo que te den más de la mitad. ¿Y eso? Bueno... unos 5 mil tendrán que ser. Bueno, en ese caso... ¿te la podría comprar yo? Claro que... me tendría que olvidar el taller, ¿no? Me parece una situación demasiado difícil, Willy. ¿Le gusta? Muy rico, muy rico. Es una especie de solterito. ¿Solterito? Sí. Solterito, aquí somos los dos. Lucy. ¿Una chaupinchadita? Ya pues. Claro, cómo no. Eso es. Por favor, Lucy. Saludo, Puma. Pero, mi estimada señora. Lo tomaré. Sírvase. Ah. Chichita hecha en casa. Hecha en casa. Eso es lo más agradable de usted. Uh-huh. Bueno, chichita, me pone de buen humor. Ay, qué rica es la chicha. Lucy. Sabe, cada vez que me acerco a usted, me siento más atraído. Uh-huh. Usted ha despertado algo en el corazón. Se podría decir que usted es mi talón de Aquiles. Ay, don Puma. Sí, Lucy. Lucy. Uh-huh. ¿Qué día nació usted? Yo un 4 de julio. ¡A cáncer! Usted es canceriana. Sí. Del elemento agua, regida por la luna. Sí, los cancerianos somos románticos. Sí, sí, somos pacienciosos. ¿Ah, sí? Y somos muy sentimentales y amorosos. Ah. Sí, Lucy. ¿Usted también es de cáncer? No, yo soy pisciano. Ah. Sí, del pez que nada tranquilo, le contagia la flojera, lo ansioso. Somos muy cavilosos, ¿no? Pero ay, también somos precavidos. Y sentimentales, ¿no? Ay. Y por esa razón me he cambiado a Aries. Ah, ¿se sí, ha cambiado? Sí, sí, claro, que me ha costado unos cuantos verdes. Ay. Pero ahora soy ariano. Sí, justamente para no tener esas recaídas, ¿no? Pero no se puede evitar. De vez en cuando tengo mis recaídas sentimentales, Lucy. Mm. La verdad es eso. No, pero, Lucy, una pregunta confidencial. Sí, dígame. Lucy, con mucho respeto, ¿no? ¿Podría decirme en qué banco tiene sus ahorros? Bueno, está bien. Es que sabe que yo tengo grandes amigos y poderosos que podrían ayudarle. Aquí nomás. Aquí, en la casa, la Virgencita de Urcupiña es mi banquera.
a la Virgencita. Y seguramente ahí al lado debe tener un cajero automático. Ay, no se haga la burla de la Virgencita de Urcupeña. No, que Dios me perdone. No. Sino que, mire, ¿cómo va a pensar usted eso? Si yo he sido monaguillo, estuve estudiando para ser sacerdote. Sí. Claro, padre, mire. No me diga. Nada, mire. No, y para que usted se dé cuenta, yo sé orar y rezar en latín. ¿Eh? Sí, le voy a dar demostración. A ver. Mire. Órame, órame. Alaba, alaba, o sacramentum, alaba, sintum, tintam bundring, bing, ding, sacramentum tuas, fiat voluntas tua. ¡Qué increíble! Sí, igual esto que en la misa. Y ahí va a ser padre, pues, de como le dije. Pero como éramos jovenzuelos, éramos traviesos. Y un día estuvimos cantando, pues, en Huaño. Y el padre superior nos echó, ¿no? Y el padre se molestó y... ¡Chao! Ahí quedó. ¡Ay, qué chistoso, don Puma! De verdad, Lucy. Lucy, usted no sabe lo que siento por usted. Usted me va a disculpar, Lucy. Bueno, me voy a servir. A vuestros pies, madre. Aquí estoy, Virgencita. Aquí estoy para contarte novedades. Le dicen el Puma. Me ha visto mi mano. Y según él, voy a recibir una gran noticia. Tal vez se haga realidad el sueño. El milagro de la casita. Bandidita. Y de repente, ¿me quieras mandar también un amor? Don Puma. Lucy, qué bien que ha venido. Pase, pase. La estuve esperando. Pase, pase, dejamos de estudiar. ¿Cómo está Lucy? Le he traído unos ahorros. Qué bien. ¿Saben qué? Son 10,000 dólares americanos. ¿10,000 dólares? Sí, de Estados Unidos mismos. Qué bien, mire. La máquina que tenemos es gringa, de patente americana. O sea que va a salir 100 puntos mejor todavía. Ay, mejor, ¿no? Claro, Lucy. ¿Sabe qué? Estos son los ahorritos de mi sobrino. Ah, de su sobrino. Sí. La plata de mi ahijada está en la casa. ¿Hay más? Uy, si los chicos confían en mí más que en el banco. A ciegas confían. ¿Pero quién no va a confiar en semejante mujer? Perfecto. Hágaselos. Aquí está. La maquinita. Sí. Lucy, quiero que usted mismo haga el trabajo. Por favor. Quiero que introduzca usted el dinero acá. Voy a contar ya. Cuento. Tenga fe. Tenga mucha fe. Con fe, ¿no? Con fe se consigue todo. Excelente. Listo, Lucy. Como son 10,000 dólares, para 20,000 calcularemos unos 30 minutos. ¿Bien? Mientras tanto... Yo voy a... Perfecto, ver, sí, ¿eh? Sí, usted controle, cómo no. Esté tranquila, hay que sentarnos cómodamente. Y bueno, a partir de este momento, silencio. Mucho silencio. Lucy, por favor, ¿tuviera la gentileza de comprármelo una cajetilla de cigarrillo? Sí, pero, por favor.
¿Con fósforo? Sí, con fósforo. Si sí, es posible, el encendedor mejor. ¿Ya? Mucho mejor. ¿Le dio el fosforito? Sí, ¿está ahí? No, 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 no me dio. Bueno, no importa, no importa, vamos a... A ver, se ha debido caer. Tal vez. Está, pues. A ver, ve. Oh. Escucha algo. ¿Se está procesando? Sí. Sí. ¿Usted escucha? Pero claro. Mire. Escuche, escuche. Creo que sí, ¿no? Sí. Así. Lucy. Voy a salir un rato. Ya. Por favor, silencio. Ya. Que nadie se acerque. Nadie, nadie. No voy a dejar, no voy a dejar. Enseguida regreso. Ya. Vaya nomás, don Puma, yo voy a cuidar. ¡Willy! ¡Willy! ¡Ven, Willy, ven! ¡Ven, Willy! ¿Qué pasa, tía? Mira lo que he hecho con tus ahorritos, Willy. ¿Qué has hecho? ¿Qué pasa? Mira lo que he hecho. Tenía 10 mil dólares. ¿Ya? Ahora tienes 20 mil. ¡$20,000, Willy! ¿Cómo has hecho? Somos ricos. ¿Qué pasa? Una desgracia, hijo. Una desgracia. ¿Pero qué ha pasado? Ha venido un hombre con una máquina de hacer dinero. ¿Eh? Y me ha mostrado $50. Ha puesto, ha duplicado los $50. Y yo he visto, tenía la misma serie. ¿Y? Entonces, yo... He pensado en ti y le he dado tus ahorritos. Ay, y me ha descuidado y creo que se ha ido con la plata. Mira. Dios mío, tengo que ir a la policía. ¡La policía, vení! Ay, ¡qué bruta! ¡Qué sosa que soy! Yeah.
Ahora sí que estoy jodido, carajo. No te preocupes, Julián. Alguna solución vamos a encontrar. ¿Qué mierda voy a hacer ahora? Ay, ven pues, ven, ven. Por aquí, Tatituy. Vámonos al oratorio, ¿ya? Chicos, por favor, muévanse, pues, hijos. Vamos a ir a leer en Coca. A ver, veremos qué va a pasar. Veremos. No, está nublado, no se puede ver. Por favor, otro billete tiene que poner. Ahora sí. No, sigue nublado. Ya estaba un poco queriendo aclarecer, pero no. Lamentablemente, mire, poquito queriendo aclarecer, no, por favor, poquito más, no, no, no. A ver si con esto se aclara de una vez, ¿no? Ahorita lo voy a avisar, no se preocupe. Ah, no, hay una cosa. Algo se ha entrado, hay algo aquí, mire. Esta hojita nos significa que hay un... algo hay aquí. ¿Cómo qué? Un animal del monte, algo hay. Ay, qué raro, pero, un animal del monte. Sí, una fiera, algo se entra ahorita, le voy a avisar. Se ha entrado un gato viejo, un gato, o un animal del monte. Y ese se lo ha llevado la plata. Pero, mire, wow. Mire. Ahí no, está. Ni siquiera gallinas crío. Es eso, señor. Ya debe estar yendo por alguna parte. ¿Pero y dónde puede estar? Espera, un ratito. Momentito, señora. Voy a avisar ahorita. ¿Por dónde está? A ver, hojitas milagrosas. Ya, señora, no... Esto significa que ya se está yendo por el sur, por carretera a ese lado, a Camiri, por ese lado ya está yendo. Tiene que ir a dar alcance lo más antes posible. A la tranca. Hay que apurarse. Voy a llamar a la policía. Sí. Voy a la tranca ahorita. A la policía, Wilito. La ambición rompe el saco, hija. Hijita, ¿cómo voy a perder tanta plata? Hijita, ayúdame. Virgencita, no me estás queriendo ayudar. ¿Qué he hecho yo? Dime pues. ¿Por qué me quieres castigar?
Ay, esos herejes. Hoy es, pues, primer viernes de mes. Hay que coar. Hay que coar biencito el negocio. Ay, para que nos vaya bien. También con Coquita. Ay, para que le vaya bien a mi Willy. Hijita, estoy bien preocupada. Mira, he ido esta tarde otra vez a la policía y nada. Ellos tampoco saben nada. ¿Y el Willy no llega? Ya van a llegar, madrina. Tienes que tranquilizarte. Domingo 2, tradicional feria de Luchucu. Lo mejor de la comida quileña. Mañana ya es el festival. Pero ¿y para qué voy a cocinar el Luchucu? Era la ilusión del Mario. Y también del Willy. Pero está. Ha venido para eso y no va a estar. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Este es el taller de don Mario? Sí. Bueno, este era. Lo que pasa es que él murió. Pero pase, qué mala, pase, por favor. Qué mala noticia, realmente. Vine expresamente para encargarle un buen charango. ¿Sabe qué? Su hijo está pensando en reabrirlo el taller. Se llama Willy. Tal vez él pueda, no sé. ¿Y no está? No se encuentra en este momento, pero yo creo que en cualquier momento va a llegar. ¿Y no tienes otro charanguito ya listo? Charango no, pero podría mostrarle la guitarra de don Mario. A ver, por favor, muéstremela. Ya, un minutito. Ay, caramba, qué pena, che. Oh. Tiene buen sonido. Y es exacta. ¿Y Willy no sabe qué hora y cuándo vuelve? ¿Sabe qué? Posiblemente él ya está viniendo. Tenía que salir en camino. Es excelente. ¿Lo has afinado tú? No, la verdad es que intenté hacerlo, pero no lo logré. Es extraño. Madrina, ¿qué pasa? Ay, hijita, lo he traído otra vez al Yatiri. ¿Sabes qué me ha dicho? Fiera de presa es y ha de volver. No, ese no se conforma con poco, me ha dicho. Y ha de regresar por más. Tiene hambre y ha de regresar por más, siendo, me ha dicho. Ay, madrina, no tienes que creer así esas cosas. Cálmate, ¿sabes qué? Te voy a hacer un matecito de tilo. Anda a descansar. Yo voy a recoger todo, sí. No te preocupes. Ya
¡Cállate! 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 Te mato. Si me das el dinero, te voy a dejar tranquila. ¿Escuchas? ¡Cállate! Estoy con un cuchillo. Te voy a cortar el cogote. ¡Cállate! ¡Mira! ¡Maldito! ¡Toma! Suerte. Llegué ayer, te busqué y solamente no pude encontrar, me encontré con la señorita que atendió. Carolina. Ay. Ella debe ser, me olvidé preguntar su nombre. ¿Ya me estaba? ¿Sí? Pasar, por favor. Gracias. Pasa. Me mostró una guitarra buenísima. Y creo que era de tu papá. No me conoces. Yo soy Alejandro. Bueno, pues mucho gusto. Bueno, yo vivo en muchos años ya en Europa. Me han dicho que vas a volver a abrir el taller. Ay, en eso estoy tratando. Entonces, pues yo seré el primero en adquirir los charangos, la guitarra y... Por favor. Va a ser muy difícil porque, ¿sabes? Me han robado todo. Me han robado todos mis ahorros y no sé ¿Cómo voy a continuar esto? ¡Willy! ¡Willy! Pase, tía. Parece que ha vuelto ese canalla, hijo. La virgencita está en el suelo. Me ha hecho un destrozo mi oratorio. Y suerte que no me la ha roto, más bien. Ahí no sabes lo peor. La Carolina no parece. ¿Qué? Su cuarto está abierto. Su cama está descendida. Ella estaba en camisón. Yo creo que hay que hacer algo. Sabes que el otro día yo lo he traído al Yatiri. Y hace un rato también lo he traído. Y lo mismo me ha dicho. Fiera de presa es. Va a volver. Tiene hambre. Quiere más. Todo eso me ha dicho. Seguro que ha venido. ¿Ya ha sido la policía? Voy a ir ahorita. Por eso me he vestido. Estoy yendo. Chao, hijo. Alejandro. Gusto de conocerte, viejo. Resuelvo este problemita y te ubico yo. Y después seguimos charlando. Ya, pues, ¿ya? Bueno, un gusto. Chao, manito. Nos vemos. Gracias. Willy. He recibido esta mensaje. ¿De quién? Es mejor que no denuncien a la policía. La muchacha está bien. Sus ahorros nomás quiero. Digamos, $10,000. ¿Qué hijo de puta? No. Yo pues recibí algo. Entonces cambié el lugar de la plata. Ya no estaba en el oratorio, por suerte. Voy a ir a la policía a ver si saben algo, ¿ya? Carolina, ¿qué te han hecho? ¡Tú lo oyes! ¡Mierda! ¡Malante de mierda! ¡Toma!
No te muevas, no puedo limpiar si te mueves. Me duele, pues. Pero no te muevas. ¡Au! Ya. ¿Ya? Ya. Duele todo. Aquí en el cuello tengo algo también. Así me apretó el cuello ese. Sí, está todo rojo. No, pero no me pasó nada. Sí, iba a pasar. Ya, gracias, ya. ¿Cómo arde esto, che? Duele todo. Ojalá que a vos no te haya lastimado tanto, ¿no? Willy, mira. Mira lo que he hecho. ¿Y esto? Está afinado. ¿Lo has afinado tú? No. Mira, es muy extraño. Creo que tu papá me ayudó a terminarlo y a encordarlo, pero no lo afiné, no pude. Y está perfecto. Está bien afinadito. Así afinaba él. Era un maestro, mi viejo. ¡Hija! ¡Belleza! ¡Hijita! ¡Ay, gracias a Dios! ¿Estás bien? ¿Tía? Sí, sí. Ay, ¡hijo! ¿Cómo estás, tita? ¡Ay, qué bien! Están los dos sanos y salvos. Se lo han cargado. Y sí, le han hecho cantar. ¡Qué bien! En un maletín grande le han encontrado harta plata y joyas. Pronto hallado había sido. Mafioso ese. Conocidísimo, además. Con razón se operaba lejos de las capitales. Cuando a mí me ha engañado, hijo. Pero, madrina, ¿y el dinero? ¿Qué crees? El comisario es, pues, mi casero. Por eso lo primero que ha hecho ha sido devolverme la plata. ¡Esa! Wilito, pero ¡qué alegría, tía! ¿Sabes? ¿Qué? Se ha descontado sus gastitos. Bueno, también hay mucho que entenderlo, ¿no? Ya sabemos cómo es, tía. Madrina, he estado pensando estos días y no voy a vender la casa. ¿No? No. ¿Qué? No la voy a vender nunca. Si la vendo, madrina, ¿dónde voy a ir? Será Estados Unidos, ¿no? Eso sí, me voy. Y si me voy, ¿a qué casa voy a volver? Lo que más me importa ahora es tu seguridad. Quiero que sepas que ahora esta es tu casa. ¡Qué belleza! Bestia. Pase, 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 don Alejandro. Por aquí, Felicito. Don Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? Y te está trayendo una gran noticia, hijito. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Hermano, una novedad excelente. ¿Qué fue? Hace un instante he logrado concretar un lote de instrumentos con clientes extranjeros. Y dice ya, pues, nomás en este momento nos está enviando dinerito, papito. Así que hay que festejarlo. Por eso, trabajo y de negocio, hermano. ¿Qué te parece, che? Tía, ¿no? Qué lindo, Carolina. Ay, Alejandro, muchas gracias, muchas gracias. Realmente es una oportunidad muy buena para ti. Bueno, esto, Alejandro, hay que celebrar. Claro, esa noticia. Vamos a tomar una chichita. Esas que le gustaba tomar a mi padre. ¿Ok? Pase, pase, don Alejandro.